Ahora en Marchena Centro Auditivo Óptica Rodríguez Barrera, centro utilizado por el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía, dotado con las últimas tecnologías para la detección, corrección y ayuda en sus problemas de audición. Pida cita y le realizaremos una revisión audiológica totalmente gratuita. Nuevo plan de subvenciones para la compra de audífonos. Financiación a su medida. Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una semana más a ¿Quién cocina hoy? Aquí estamos en la cocina de Televisión Marchena, un saludo para todas las personas que nos ven cada semana. Te recuerdo que si quieres venir y cocinar con nosotros, tienes dos vías de contacto. Una es el teléfono 95-484-5050 y otra es el correo electrónico rtvmarchena@hotmail.es. Nos escribe o nos llamas y nos dice que quiere venir a cocinar y te invitamos tan gustosamente. Pues bien, comenzamos una semana más nuestro programa y hoy viene a cocinar a Televisión Marchena, pues Arístides Rueda. Arístides, ¿qué tal? Pues nada, Manolo. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Un gran maestro, una gran persona, un gran amigo. Nos conocemos hace tiempo, sí, estuve como alumno y ahora como amigo. Y a Álvaro, pues lo mismo, lo conocemos hace mucho tiempo. Y nada, muy agradecido. Yo ya tenía la invitación hecha desde antes de Semana Santa y me preparé un menú para Semana Santa. Viene bien preparado, ¿no? No, es que yo lo he mantenido. Es decir, como sí, lo hemos pospuesto por una serie de cosas, pero que yo lo he mantenido. Entonces, el menú más o menos es el mismo y es muy semanasantero, pero en Marchena se puede consumir en cualquier época del año. Y también le hace un guiño a Galicia, ¿no? Hombre, en Galicia tenemos ya mis dos nietas, está Carlos y la mujer, está la familia de Mabel. Es decir, entonces, y hemos estado recientemente y hemos podido traer productos gallegos para tenerlo ahora como aperitivo. Entonces, un guiño a Galicia y un abrazo también, naturalmente. Unos aperitivos muy típicos, tradicionales de Galicia, ¿no? Como los que estamos viendo ahí. Pimiento del Padrón. Claro, claro, pero además bueno, auténtico. Ya sabéis que Padrón es un pueblo, de, pertenece a la provincia de La Coruña, pero está en el camino entre Villagarcía y Santiago. Y está al lado del río Ulla, es una zona muy buena para huertas y desde hace mucho tiempo tiene la denominación de origen de Padrón. En muchos sitios este pimiento pues no se encuentra, sino que hay otro que dice tipo Padrón. Entonces, pero ese sabor del aire gallego y tal no lo tiene. Es y este es de allí. Y el vino. El vino pues, albariño, ¿no? El vino albariño, que lo vamos a usar un chorreón para después un plato. Pues pensé, bueno, pues llevamos y ya tomamos para un brindis o para después tomar una copa. De Rías Baixas, denominación de Rías, ya sabéis, la Rías Baixas es la costa que va desde Villagarcía hasta Pontevedra y Vigo. Es decir, prácticamente toda la costa de la provincia de Pontevedra. Y Rías Baixas, en contraposición con las altas, que son las rías que están junto a La Coruña y la Costa de la Muerte y tal. Estas son Rías Baixas. Y entonces la denominación es esa y es una zona muy, muy de vino. Es un vino joven, se llama Albariño y el centro, digamos, está en Cambado. En la primera semana, el primer fin de semana de agosto se celebra la fiesta del vino y acude todo el mundo. Y allí pues el cultivo no se hace como en Jerez y tal por aquí, que es la viña, sino que se hacen en emparrado. Tiene una serie de estacas o de viguetas y se levanta como a metro y medio, dos metros, y después los racimos cuelgan y están normalmente rodeando pues a una finca. Normalmente son pazos, los pazos gallegos, que es la casa típica gallega. Y son edificios antiguos de piedra. Generalmente cada pazo tiene su propia bodega y su propia marca. Así que, y lo del pazo es muy simpático porque ya continuo, el padre de Mabel, hemos ido a visitar alguna. Y entonces siempre dicen, si el edificio de piedra y antiguo dice, tiene capilla, tiene palomar y tiene ciprés, pazo es. Es decir, que lo mismo que aquí los cortijos, ¿no? Tienen su estructura típica para ir. Y también pues hemos traído queso de vaca, de pura vaca, de leche de vaca gallega, también de denominación de origen.
Voy a contar una pequeña anécdota con respecto al queso, y es que yo lo compré de Tetilla, que es el queso, claro, de lo típico, sí. Además siempre se presta broma, pero claro, son quesos frescos, cremoso, y entonces, bueno, se deshizo toda la Tetilla de esa parte. No, se fue, esta rubia, se quedó como la de las cabras. Y entonces, pues, el sustituto fue este, que la materia es similar. Lo que pasa es que este tiene la forma más tradicional y la Tetilla, pues nada, la tuve que en mi casa comérnosla, porque se deshizo. Bueno, pues esto es un poco un guiño a eso, ¿no? ¿A pasar pulpo gallego? Hombre, eso es más complicado, y además y en las bodas y eso, cuando que se pone siempre, y en directo, lo mismo que aquí, ¿no? Te cortan el jamón, allí también se pone el cortado de jamón con jamones de la sierra de Huelva o de esa extremeña, pero también se pone cerquita. Está la pulpeira, que es como la tijerita, claro, ¿no? Y con la olla grande y dándole los golpes, y después te lo ponen en las tablas, y al lado hay unas planchas donde te ponen la zamburiña, las navajas, en fin, los berberechos, de manera que sí, son productos exquisitos de la gastronomía gallega, muy rica. Y nosotros, que vivimos en Villa García de Arosa, está muy cerca de Carril. Es decir, prácticamente el paseo marítimo de Villa García continúa hasta Carril, y ya sabéis que el Carril es el centro de las almejas, de la almeja típica. Y todo ese paseo por la costa, cuando la marea está baja, deja ver los corrales, lo mismo que en Rota, de piedra o de estaca, donde cada familia tiene su parcela, que para siembra y recolecta. Con la marea alta no se ven, está la playa, pero con la marea baja pues deja verse todo esto. Y así que, naturalmente, yo cuando voy y él, o cuando estamos allí, nos llevamos a las niñas al colegio y después vamos a tomar café, pues una visita obligada a la Plaza de Abasto, porque tiene de frutas y verduras, de todo, pero más que nada es la zona de los pescados y de los mariscos. Yo me acerco y pregunto, y cuanto más feo el bicho, más bueno está. Y buenísimo, buenísimo, hay de todo. Y luego también hay una parte muy importante, que es a los panes y al queso. Y los panes, tengo que decir que en Galicia los panes son fantásticos de buenos. Que... Tenía la oportunidad de hace unos meses estar por allí también. Sí, ahí está. Sí, sí. Ah, pues es verdad, yo recomiendo. Santiago, bueno, estaba ahí cerca, sí. Vino a Santiago, de Oviedo a Santiago. Ah, muy bien, muy bien. Y me conozco todo. Entonces, todos los panes, sí, la pulpería, los mercados de abasto. Yo lo comento, digo, no teniendo trigo Galicia, porque su relieve no lo permite, sin embargo, tienen un pan excelente en Villa García, yo qué sé, la de panadería que hay, y te hacen todo tipo de panes, y es de los platos. Para nosotros lo que más nos llama la atención, o una de las cosas, aparte, ¿no?, yo recomiendo el que vaya una zamburiña a la plancha, eso es el manjar de manjares. Bueno, la ternera tampoco está mal por aquí. No, buenísima la ternera, excelente. No, en realidad, yo creo que todas las tierras de España tienen su riqueza, cada una con diferencia. Yo con ello muchas veces, en plan broma, digo así, hombre, tenéis todo este tipo de marisco y todas las cosas, pero nosotros tenemos el aceite de oliva estupendo, tenemos la chacina ibérica y el jamón ibérico. Es decir, cada tierra de España es rica en productos, en materias primas, y en fin, es para visitarla. Y las excursiones gastronómicas pues son también lo mismo que las de monumentos y las de cultura, ¿no? Eso es una maravilla, las excursiones gastronómicas, me encanta. Sí. Además que yo soy de buen comer, me gusta probarlo todo. Sí. Bueno, pues vamos a ver lo que vamos a cocinar nosotros. Ya les mandamos un saludo a todos los gallegos desde aquí, de Televisión Marchena. Bueno, a ver, un poco el saludo a los gallegos, pero importantísimo, somos marcheneros, somos sevillanos y andaluces, y en Marchena, nuestros compañeros, nuestros amigos, Televisión Marchena, recuerdo porque los años anteriores sí estaba La Voz de Marchena, un periódico digital al que echamos de menos, siempre cuanto más en medio, claro, de informativo haya mejor. Víctor, estupendamente. Claro, ¿no? Estupendamente. Y yo con ellos tuve muy buena relación y siempre me atendieron muy bien. Y naturalmente a la familia, aquí pues están Ari, ¿no?, con Lidia, su mujer, los nietos, Ari Bosco. En Galicia tenemos a Lola y a Isabela, pero que en Marchena tenemos y compañeros y amigos y el resto de familia, mi padre, mi hermana, en fin, toda la familia. Un abrazo para todos. Sí, sí. Bien, pues vamos a hacer tres platos en el día de hoy. ¿Vale? Quiero que me los cuentes un poquito, el ingrediente que lleva cada Bueno, uno. Pues vamos a empezar por el postre. Venga, nada, que porque el postre es algo muy familiar también, lo que tenemos por aquí, la leche. Sí. La leche en tu familia no ha tenido que faltar. No, además, ¿no?, la leche la he traído yo personalmente esta mañana. Me la han traído mis sobrinos de la granja de mis hermanos.
la granja de vacuno lechero. Debidamente está todo homologado, está todo saneado, es decir, que ahí no hay. Y la leche, yo cuando hago arroz con leche en Semana Santa, sobre todo, la traigo de allí porque, bueno, aunque tenga más grasa y tal, pero le da una consistencia a la crema del arroz que no es la. Así que vamos a empezar con el arroz con leche porque, como se tarda más tiempo, y lo vamos a hacer a continuación aquí. Pero yo tengo un método de rápido, no como antes de estar moviendo, sino que lo hacemos en la olla express. Tenemos la leche, sí. Tenemos el arroz. Arroz tipo redondo, ¿no? Sí, el arroz. Hombre, la variedad es importante porque hay unos arroces que absorben más leche y te quedan más secos. He traído un arroz tipo bomba. Sí, sí, este vale. Es adecuado. Tenemos el azúcar, después iremos viendo las medidas. Tenemos la canela en rama, tenemos el limón, porque ya sabéis que se le echa unos cortes de la corteza. Y nada, lo iremos preparando. Después, mientras tanto se cuece, se hace el arroz, haremos el primer plato. Que tenemos por aquí, que son, vamos a hacerlo, guiso de espárrago, tal cual, guiso de espárrago como siempre se ha hecho. Con su huevo cuajado. Claro, claro, el huevo cuajado, después le ponemos encima los huevos, los que, ¿cuántos estamos? ¿Cuántos vais a estar? Pues 4 o 6, los que sea. Se le hace también con su pan frito, ajo, pimentón. El majao, ¿no? Que se hacía. Claro, siempre, ¿no? El majao en la machacaera. Pero yo ya no tengo tanto tiempo. Entonces lo hago todo en el sofrito y luego con la batidora. Y lo hacemos. Tenemos que economizar tiempo. Y con el pimentón, normalmente yo he hecho el pimentón de la Vera, pero también he traído un pimentón gallego. Porque le damos buen sabor a los platos, porque está ahumado. Entonces, sin abusar, un poquitín, una pizca de uno y una pizca de otro. Este sería el primer plato. El segundo sería porrusalda. Es otro plato también que nos enseñaron unos compañeros y es muy sencillo. Consiste una base de patatas cortada en redonda, se pasa antes un poco por el aceite para quitarle un poco la dureza. Y después puerro, mucho puerro, cortado, muy bien limpio, cuidando para que no tenga arena. Y se hace igual, se pocha un poco y se le va poniendo por capas. Primero las patatas, encima el puerro. Y después se prepara bacalao. Le quitaremos la piel. Se puede hacer o bien en trozos más grandes o más bien desmenuzados, dependiendo de los comensales. Nosotros en casa lo comemos todo, incluso las niñas lo comen, y es un plato. Yo lo he cocinado estando allí en Galicia y a todo el mundo le encanta. Y es muy fácil de preparar. Se pone por encima, en la última capa, y como final se le echa un chorreón de vino blanco junto con un poquito así. Con un poco de agua, quiero decir, para que se le rebaje un poco, eso es. Y cuando el plato se hace más para niños, pues no se le pone, es decir, que se le puede suprimir, pero siempre un toquecillo. Y yo, bueno, un vino blanco, pues ya que tenemos el albariño, pues le usaremos. Tiene que estar riquísimo. Así que, antes de meterle mano a la comida, quiero que veamos tus tres criaturas que tenemos aquí. Sí, tus tres niños, aparte de tus niños que tienes ya claro, bien criaditos. Manolo me da pie a decir una cosa, y es que cuando los presenté en su momento, yo decía que eran como eso, mis tres niños pequeños, y yo creo que son consecuencias de. Es decir, son como hijos naturales, fuera del matrimonio, nacidos del amor a la literatura, a la historia. Y también gracias a la jubilación. Entonces os presento, aunque este libro ya lo conocéis desde antemano, es el primero del 2015, Los Eslabones de Amor a la Sombra de Marchena, y son 22 relatos, la mayoría son de ficción y algunos pues son biográficos. Y la verdad que tengo un recuerdo y un cariño enorme. Manolo estuvo en la presentación, Machulante, y se vendió muy bien. Lo he traído porque por si hay alguien que no lo haya. El segundo libro del 2016, El Niño Eterno, de una biografía amplia, muy documentada y dramatizada sobre Pepe Marchena, que lo mismo también, muchos seguidores, el día de la presentación, ya recordáis que no se cabía en el salón de atalentamiento, y aún cuando reponen ustedes el programa de la presentación, siempre hay alguien que se entera. Siempre, de una hay gente en mi casa y dice, oye, ¿te queda algún libro? Y la verdad que son los últimos, ¿sabes? El Niño Eterno. El Niño Eterno. Y el último, El Chiquitín,
que está que es más grande el tamaño. Sí, sí, sí. Este, claro, porque este es el último que lo presentamos el viernes 6 de noviembre, después de Semana Santa. Lo que pasa es que es verdad que aquí en la tele no se le hizo mucha publicidad porque fue la Semana Santa, después fue la semana de vacaciones, pero de todas formas la presentación sé que lo... Pues has dicho noviembre, pero sería... No, de ahora de abril. De abril, 6 de abril, perdón, merma. Se trata de... Bueno, el libro se llama Marchena de los Olivos y se trata de 55 capítulos dedicados a personajes marcheneros, bien de nacimiento o bien de adopción o algunos porque tuvieron relación en Marchena, pues dejando un legado, dejando una obra. La verdad que estoy contentísimo. Las ilustraciones, lo tengo que mencionar a la fuerza porque absolutamente agradecido a Antonio Martín Díaz, fotógrafo vocacional, y hacemos constar en la contraportada que tiene este trabajo, está bellamente ilustrado con fotografía de Antonio Martín, y naturalmente para hacer esta foto que ocupa ese sí es la portada completa, pues para sacar esta foto tuvimos que subirnos hasta la Torre de San Juan para tomar las perspectivas. Claro, queríamos la parte más antigua de Marchena, que era lo que era la Alcazaba, y que se vieran las lomas de detrás de los olivos. Preciosa la foto, ¿eh? Es muy bonita. Porque el nombre de Marchena del Olivo era el nombre con el que se conocía Marchena en la época musulmana. En el interior contiene pues como 70 u 80 fotografías a todo color y a toda página, en el que pues referencia a nuestros olivos, o unas vistas panorámicas compuestas de sol. Es decir, sinceramente estamos muy contentos. Antonio ha hecho un trabajo extraordinario y aquí en vuestras manos, cuando lo tengáis en vuestras manos, pues veréis como no solamente por el contenido en cuanto a los personajes, sino también por la ilustración, pues yo creo que un trabajo que ha quedado muy bonito, muy positivo. Los que lo tienen ya nos hablan de que les está gustando mucho. Lo podéis encontrar en Babilín, en la calle San Sebastián, que es la boutique de Carmen María, mi sobrina, y también en Sevilla, en Padilla Libros Editores, en la calle Trajano número 18. Allí lo tienen también a la disposición de la gente que viva en Sevilla. Los marchineros que vivan en Sevilla, que nos estén viendo claro. por internet, que nos siguen también mucha gente. Pues yo los invito a adquirirlo. Que por cierto, pasando por Sevilla, hará un par de meses, me paró una persona que yo no conocía. Oye, ¿tú eres de Televisión Marchena? Digo, sí. Dice, es que yo soy marchinero, pero hace muchos años que no voy. Yo nací allí, pero vivo en Sevilla desde pequeño, ya una persona mayor. Y sigo mucho por internet, Televisión Marchena, y cuando te he visto te he reconocido. Y, claro. Y hay muchas personas que viven en Sevilla, que son marchineros, que puede ser que lo estén viendo. Sí, sí, no, pues yo sé. ¿Y la calle Trajano, no? Pues la calle Trajano número 18, la librería Padilla, allí lo pueden adquirir también. Así que yo muy agradecido a los que hagan con el libro, ¿no? Y nos den luego su comentario, siempre es positivo. Y también ya una cosa que quiero añadir es que me voy encontrando por Marchena mucha gente que me dice, pues está dejado atrás, es decir, siempre gente, claro, personajes que tú dices, bueno, pues si hay una segunda edición o en un momento dado, pues se puedan ir incluyendo. Así que vamos a ir cocinando, vamos a seguir charlando, porque si no, un poquito de agua, ¿no? La leche, lo primero. La leche. Venga, te ayudo. Venga. Y enciendo el puede fuego, encender ¿no? el fuego, lo pone así que no sea muy alto. Un poquito más, un poquito más. ¿Un poquito más fuego? Sí, un poquito más fuego. Así, muy bien. Eso. ¿Cuánto le hemos echado? ¿Un litro aproximadamente? Le hemos echado un litro y cuarto, porque me gusta dejar, yo traía preparado un litro y medio, pero me gusta dejar un poquito, porque claro, depende del arroz, a lo mejor absorbe mucho. Sí, y entonces después sequito, cuando, eso, si se queda un seco, le añadimos un poquito de caliente, leche caliente con azúcar. Ya, le echamos el arroz. Todo en frío, ¿no? Todo sí, igual, sí, ¿no? Todo en frío, todo en frío. Ahora con una paleta lo movemos una paleta de madera, si tiene por ahí. Entonces, yo ya le he cogido la medida, es más o menos un vaso, no muy lleno, un vaso para un litro. El azúcar. ¿Azúcar qué cantidad más o menos? Sí, una vez y media el arroz. También depende de los gustos. Mi mujer, por ejemplo, siempre me dice, echa un par de cucharadas más, ¿sabes? Entonces, un poco así, ¿sabes? Después lo probamos y si hace falta. Y vamos, un cuchillo, Manolo, para... Mira, córtale una... Mientras yo le voy a lavarlo. Echar. Sí, eso es. Mientras yo le voy a echar la canela en rama. Con la canela pasa igual, los hay de distintas calidades y se gana si
claro. En sabores. Esta canela la dejaremos para después, para echárselo por encima del plato. Como... Pero no te metas mucho en lo blanco, porque lo blanco le da... Amarga, ¿no? Sí. Un poquito. Las paletas y eso, ¿dónde las...? Aquí, pues aquí. Esta me va a servir porque voy a ir moviendo para que no tenga... Esto es una fórmula desde hace unos años que nos enseñaron, porque de pequeño yo tenía que estar una hora, el miércoles santo, girando en la olla, que mi madre me ponía a mover, porque se le pegaba. Y ahora la Just Press se mezcla todo ahora muy bien en frío, se tapa. ¿Como esto vale? Sí, o sí. Más, no, yo más. Creo que está bien, así. Tampoco es bueno que tenga un sabor excesivo. ¿Sabes? Pues yo creo que ya tiene todos los ingredientes. Y una vez que lo tengamos ya... La cocina tradicional antigua, ya, bueno, hay pocas personas que hagan cocina tradicional, ¿no? En sus casas, ya que hoy hombre, día con el tipo de vida que llevamos... Claro, es que ya si trabajando fuera, y con las labores del hogar y tal, la cocina... ha evolucionado mucho, ¿no? Y con los robots estos modernos que cocinan también. La Thermomix. Sí, no, yo no quería decir la marca porque no parece que me riña. Bueno, la conocemos todos. Escucha, ¿sí? Nos vamos a poner entonces a hacer el plato de los espárragos. Espárraguitos. Eso es. Vamos, mira, Manolo, eso es. Vamos a coger un cuenco y un platito. Sí, mira, ahí vamos echando... Lo que vale. Eso. Y aquí, es decir, yo dos o tres cortes con lo que veamos que está tierno, ¿sabes? Pues ya está. Ahora lo lavamos. ¿Puedo aprovechar más un poquito esto? Bueno, a ver, no sé, no quiero que tampoco después quede duro. Esto, ya este plato, claro, naturalmente ahora mismo tenemos que echar mano a la huerta. Antes nuestros padres, nuestros abuelos, muchísimas gente iban en vísperas de Semana Santa al campo y los cogían en los padrones, en la sierra, en la orilla del río, y cogían los espárragos por los silvestres, los trigueros, que era lo suyo propiamente, pero hoy ya, salvo, no hay mucho tiempo para salir a coger espárragos, entonces pues tenemos que recurrir a los espárragos de huerta. Que bueno, no también está muy rico, ¿no? No son lo mismo, pero bueno. Así que en todo vamos evolucionando, y afortunadamente mejorando se ha mejorado muchísimo lo que es la alimentación en general, ¿no? Porque yo recuerdo mis años de infancia antes de que mi familia tuviera las vacas, pues mi infancia y adolescencia, y la mayoría de la gente de mi edad éramos los del café migado, es decir, que arroz con leche y yogur y eso no existía, y mantecao y polvorones, y no se hacían cumpleaños, y los reyes no pasaban por muchas calles, por muchas casas, es decir, que la vida no fue siempre como es ahora. La primera comunión no era como una boda hoy en día. La primera comunión, yo tengo el recuerdo de la mía en el patio de la casa familiar de la calle Carrera, en una mesa en el patio con su mantel, y los bizcochos, las magdalenas, el café con leche y el chocolate, la copita aguardiente para la gente mayor, que esto no lo perdonaba. Además, tenemos que eso lo vamos a lavar un poquito. Tenemos que decir que en Marchena, hoy quizás no quede nada más que una destilería de aguardiente, pero que en la época de mi infancia había varias, y llegó a tener pues bastante importancia, ¿no? Bueno, yo voy a... Manolo, vamos a pelar como tres o cuatro dientes de ajo. Yo le voy a echar aquí un poco. Este aceite es el mismo de aquel... Aceite de oliva, sí, es el mismo de la cooperativa. Sí. Aceite de oliva virgen extra. Que siempre es importante también. Hemos dicho de los productos gallegos, pero nuestro aceite no... Yo no hay ninguno, ¿eh? Lo defiendo siempre donde quiera que vayamos. El aceite andaluz es importantísimo. Manolo, ¿dónde es esta? ¿El fuego? Este de ahí. Ahí está. Ese de ahí. Ah, sí, estupendo. Vamos a dejarlo, vamos a freír una rebanadita o dos para hacerlo. ¿Tu familia siempre se ha dedicado al mundo
de la leche, de la vaca, de... A ver, no, mi padre, cuando nosotros éramos niños, mi padre era así, yuntero, yo creo que con el dinero que juntó de la boda, pudo comprar un mulo, sí, los aperos, y él pues trabajaba de labor, de arar y tal, pero no en tierras propias, sino en las tierras que le de los agricultores que lo llamaban, y era la peonada, y el día que llovía y tal, pues no se hacía, entonces, sí. Y poco a poco ahí, primero con una gallina, ¿no?, con un poco de colaboración en ese aspecto, después con unos becerros, el cuento de la lechera propiamente dicho, ¿sabes? Después tres vacas, cuatro, y así, así poco a poco, pues, ampliando la empresa, ¿no?, la empresa familiar, naturalmente, con un trabajo enorme por parte de mi hermana y de mi madre, que ellas eran las que en principio se encargaban en repartir la leche por las casas. Yo empecé en el instituto pronto, porque bueno, a mí... ¿Y fue complicado para ti los estudios o una familia dedicada al mundo del campo? A ver, complicado no, pero tenía que compaginar. Yo sábados y domingos generalmente pues estaba ayudando en la casa, y al campo con el ganado, pues verano, vacaciones de Semana Santa, y sí, estaba ahí, pero repito que todo, porque mi hermano Juan, que falleció el año pasado, desde muy pequeñito estaba ya trabajando, y mi hermana con la leche repartiendo, y mi madre lo mismo, y eso, y compaginábamos las vacas, las cuatro o cinco vacas primeras, con una pequeña granja o corral de gallinas, y bueno, ahí luchando mucho, y en el terreno, porque nosotros vivíamos las afueras, en el Estrasburgo Parque, en el terreno, pues un pequeño huerto también, ¿sabes? Se está pegando un poquito, ¿no?, la mujer ahí. Tú le echas un vistazo a todo, porque tú ya eres más experto que yo en esto, porque ya, ¿cuántos programas lleváis grabados? Llevamos ya cerca de 30. 30 y con variedades. Yo he visto algunos, y estos potajes, estas cosas tan buenas que había hecho. Esto es poco lo que hay que hacer, ¿sabes? Lo vamos a sacar, lo vamos a poner aquí en esta sartén. Eso es para el majao, ¿no? Eso es para el majao, sí. Que incluso... Puede esto, y aquí vamos ahora a un par de rebanadas, no mucha, porque ahí, un poquito el vaso de la turmi, sí, eso. ¿Vale este? sí, estupendo, este es para echar ahora. Dale. Te lo dejo por aquí cerca, ¿no? Sí, déjalo ahí, ahora lo echamos. Pero tú tenías claro que tú querías seguir tu estudio, ¿no? Yo... Tenía muy claro. Hombre, la verdad que el principio, como todos los niños, ¿no?, de Marchena, primero una amiga que era la escuela familiar de una señora, era la escuela amiga, le llamábamos amiga, como la de Pepita Jiménez o Rosarito González. Al mínimo ya hecho. El mínimo que pueda. ¿El mínimo mínimo? Sí. Vamos a apretar un poquito esto. Sí, apretar más. Y lo mínimo que se pueda. Si el mínimo que se pueda, ¿lo podemos cambiar de fuego? Pues lo podemos cambiar de fuego si quieres. Ponerle un fuego más pequeño, si no vaya a hacer que nos altere. Ahí está, ese ya es pequeñito. Y eso lo apagamos. Lo voy a mover, sí. ¿Lo abrimos? No, abrirlo hasta el final del todo. Vale. Lo que tenemos que hacer es moverlo un poquito. ¿Lo movemos así? Eso, no vaya a hacer que se vaya sentando. Eso, ya está, es suficiente, Manolo. Ahora, hacia el mínimo, espero que no rebose, ¿sabes? Ahí. Esto está ya casi a punto. Vaya. Ahora. Esto ya, los majaos, sí, ¿no? Esto ya lo puedes apagar también. Apagamos aquí. Sí, fuego, apagamos mientras tanto. Y retiramos esta ya. Sí, esto se lo vamos a echar ahí. Aquí, ¿aceite? Sí, un poquito el aceite, sí, un poco. Y los ajos.
Y el pan también lo vamos a... ¿Y tu vida docente prácticamente en el Colegio Nuestro Padre Jesús? Bueno, a ver, eso es lo que tú has conocido. Lo que yo, por lo menos lo que yo conocí. Claro, claro. A ver. Muchos años has estado allí, ¿eh? La sal la tenemos por aquí. ¿Sal? Sí. Vamos a echarle un puñadito de sal. Le vamos a echar también el pimentón. ¿Una cucharita? O... Prefiero cogerla así, que no nos pasemos. Y le voy a echar del otro que yo he traído, que este es el ahumado. El ahumado gallego que le da. Ahí. Le un chorreón de agua. Un poquito de agua. Ya vale, yo creo. ¿Vale? Venga, y ahora. Lo batimos, ¿no? Esto está funcionando. Eso es. Ponemos aquí la batidora. Enchufada. Tiene. Ajá, tiene ahí donde enchufar. Aquí tenemos enchufe. Esto tiene su tapadera, ¿verdad? Esto tiene su tapadera, que la tenía yo por a... ¿Dónde? Por aquí. Aquí, aquí. Decía lo de la miga, después pasé al Colegio de Santa Isabel, los años de, como si éramos de infantil, hasta hacer la primera comunión, que era la norma, ¿sabes? ¿Hasta hacer la primera comunión? Sí, hasta hacer la primera comunión. Tiene un poquito de agua que le he echado. Sí, sí, un poquito de agua. Yo creo que vale. Vale, pues ahora ya esto lo hemos lavado para que no contenga ningún tipo de arenilla. Y eso se lo echamos encima. El majao. El majao se lo echamos encima. Puede echarle otro chorreón de agua, pero yo creo que tiene bastante. Sí, ¿no? Le echo un poquito de agua, sí, aquí un poquito, y apuramos esto. Un poquito más de agua. Cuidado. Este es el peligro que tiene estas ollas, que es que será mucho fuego. Ya vale, Manolo. Enciende, pero se la vamos a encender, es esta la candela. A ver, le doy. No. Aquí que mis invitados no se quedan nunca con el truco del fuego. Están acostumbrados ya todos a la vitrocerámica. Sí. Es verdad. En ese aspecto. Bueno, vamos a poner para aquel lado, que pues si sale algo que se vaya para allá. Para ese lado. ¿Sabes una cosa, Álvaro? Que esto huele ya, dice que. Sí, pero esto necesita más tiempo, porque mira, la leche está ahí, se pone a hervir, pero con el fuego lento. Se va haciendo también el arroz y entonces al final la leche se queda como muy cremosa, ¿sabes? Entonces esto es lo importante. Claro, bueno, ya el segundo, ya lo tenemos marchando. Pues mientras va marchando... ¿Le puedes poner un poquito más de...? ¿Más fuego quieres? No sé si sería necesario. Es una vez que coja. No, esta está bien, una vez que coja, bien. Voy a enseñar lo que tenemos por aquí, Richie, si te parece, mientras tú ves preparando por ahí lo que vamos a hacer, pero voy a enseñar... No, nada, ustedes... Lo que tenemos por aquí. Mira, una cervecita ahora, ¿cómo entraría? Esto es de pega, es porque ¿sí? se mete en el congelador, se enfría, se congela y cuando la rellena de cerveza pues la mantiene fresquita. ¿Vale? Estas son las cositas que venden. Esto iba para el agua. Esto en Comercial Marciense, todo este tipo de productos relacionados con la cocina, aquí para las jarritas de agua, para filtrarla y que quede el agua bien depurada sin necesidad de comprar agua embotellada, pues el mismo agua de grifo, pues la depura, ¿eh? Con su filtro y sus cositas. Todo este tipo de artículos relacionados con el mundo del hogar y de la cocina, como siempre, en Comercial Marciense. Y es ahora para el veranito, para la cerveza fresquita, así. Te la metes aquí en el congelador, que esto no se derrama, ¿eh? Se congela y para mantener la cerveza fría. Bueno, pues seguimos por aquí. ¿Ahora qué toca? Vamos a ver, vamos a empezar, mientras que ya se va haciendo, esto ya va a empezar a hervir. Esto necesita, como son tiernos, pues necesita un ratito. Mientras tanto, vamos a preparar el otro plato. Entonces, Manolo, mira, espérate, vamos a colocar esto y ahí podemos ir echando las patatas. Entonces, yo voy a preparar el bacalao y mientras tú puedes ir preparando
¿sabes? ¿Aquí qué echamos? Ahí, mira, si tú puedes ir ya pelando las patatas y yo cortándolas, puedes ir echando ahí. Y yo mientras estoy preparando el bacalao, quitándole la piel. Y el arroz lo he hecho controlado, ¿no? Hombre, no lo tengo controlado del todo, sinceramente, porque esta olla es diferente a la mía, es más grande. Yo a la mía sí, lo bajo. Y además, como tú dices, en la placa, que la vitrocerámica lo pongo al mínimo que en el 2, y pues ni siquiera la pesa gira, entonces me da un poco de preocupación, pero espero que no, sobre todo que cuando lo apartemos esté bien. Y el bacalao normalmente, yo el que uso es el que viene por pieza, pero hay que desalar, ¿sabes? Y entonces, claro, lleva más tiempo, este es más rápido porque... Pero tiene una ventaja, y es que ya viene al punto de sal, no tiene espina ninguna, con lo cual entonces para todo tipo de comensales, incluyendo niños, porque es un plato sano. Ha mejorado mucho la alimentación, ¿no? Ha mejorado en estos últimos años la alimentación. Tenemos más, ¿no? Cuidamos más lo que comemos. Hombre. Ha habido una época, cuando yo era pequeño, a lo mejor que... se comía dulce, mucho dulce, incluso en el mismo colegio vendían, estaba allí el kiosquillo que vendían allí las caracolas, las antes me preguntaste algo que no te contesté. Yo recuerdo en el colegio Padre Jesús, era un problema que tuvimos y que por cuestión educativa, ¿no? Por los planteamientos que decíamos, el niño no debe comer tantas chuches, sobre todo en el recreo, porque después a las 2 era el almuerzo y tú estuviste además colaborando mucho en el comedor. Y el niño llegaba al comedor y no quería comer, no tenía ganas, porque había comido gusanito, había comido de todo. Y entonces tuvimos que llegar a unos acuerdos con la gente de los kioscos del alrededor, con el fin de que... A mí no me pilló ese acuerdo todavía. Pero nosotros sí, bueno, que alguna familia no lo entendió bien, ¿no? Se disgustó porque, claro, pensaban que nosotros estábamos interponiéndonos. Y lo que queríamos era que el niño, en la hora del recreo, pues llevase un yogur o una fruta, y algo más ligero, con el fin que luego, a la hora del almuerzo, pues pudiera comer los platos que se le presentaban. Y, por ejemplo, Sebastián, ¿tú te acuerdas de él? Que era además... Sebastián, que le mandamos un saludo desde allí. Claro, un saludo. Yo lo saludé el otro día. Me dio que se había operado de una rodilla, en fin. Pero estaba bien dentro de lo que... Yo no sé esto cómo va a salir. Si va a salirse una gacha, va a estar con leche. En fin, Sebastián lo que pretendía siempre es que el niño aprendiera a comer el primer plato, el segundo, es decir, y hacía, tú te acuerdas, que hacía siempre unos potajes. Y segundo, intentaba poner que cada día o bien pescada, o bien... y muchas verduras. A los niños las verduras no la querían, tú te acuerdas, que las judías verdes o las ensaladillas. Y claro, lo que se pretendía era un poco educar. Y quizá hoy la alimentación, los padres sean más rigurosos, ¿no? Y controlen más ese tipo, y más quisito con verduras y con pescado y pollo, para que la alimentación sea más equilibrada, ¿no? Más variada. Esto lo vamos a poner más bajo. ¿Ese? Así, ¿no? Ya controla. Ay, vale. De patata estamos utilizando 1,5 kilos, pues, más o menos. Pues no, bueno, deja esa la última ya, yo creo. Vamos, que yo la podemos hacer toda, ¿eh? Que ¿sí? No hay problema. Bueno, vamos. Yo ya no sé si esto apartarlo o no, porque me parece a mí, vamos a apartarlo ya. Ahí. Déjalo ahí un poquito. Que sí, no, ahora que... dejamos reposar. Espero que ya haya tenido tiempo el arroz de ponerse tierno, ¿sabes? Bien, ¿le damos un lavadito? Sí, hay que lavarla. Sí. Un poquito. Ah,
¿Cuántos años entonces en Nuestro Padre Jesús, Aristides? Yo he estado 32 años en Nuestro Padre Jesús, pero te decía antes... Y dice que nos toda la vida, vamos. Claro, claro, te decía, es que eso, incluso algunos compañeros de los que llegaban últimos y decían, hombre, qué suerte de aquí siempre en este colegio. Digo, hombre, siempre no, siempre en los últimos años. Yo me llevé 8 años... ¿En los últimos 32 años? Claro, claro, fueron 40 en total, y yo tuve 40 años de magisterio. Y los 8 años primero... pues yo decía que como con la maleta ambulante de pueblo en pueblo, yo me recorrí Aral, El Viso, Sevilla, en el Polígono San Pablo, en Su Eminencia 2 años, después otro año en Canarias, y ya el Barranco, el colegio de Nuestro Padre Jesús, pero del Barranco, el antiguo de allá arriba. Ese, no lo conocí, conocí el edificio que estuvo allí unos años construido allí... El Barranco de allá arriba. Que desapareció el edificio ese. Sí, bueno, allí más o menos al lado de... Se ha hecho unas casas. ¿De López de Arena? Por encima del Camino del Oro. Allí estaba, que después, cuando... Donde está la zona residencial que se ha construido allí, en aquella zona. Yo le voy a añadir esto un poco de agua, porque parece que está muy espeso. ¿Te llena un vasito de agua entonces? Sí, le vamos a echar un vasito de agua. Ahora después lo probaremos de sal y... Sí. Pónselo. ¿Qué me dice? Vale. Ahora vamos viendo. Sí, cuando estábamos allí arriba, recuerdo, coincidimos allí ese año, coincidimos allí Eduardo, Pepe Villalobos, Miguel Macho. Y mirábamos para abajo y decíamos, el año que viene ya estrenamos el colegio nuevo, sí, con mucha ilusión. Y allí pues 31 años y otro más allí arriba, así, yo en total 32 y 8 fuera. Hombre, y yo siempre lo he dicho, el colegio Padre Jesús para mí es como mi casa, ¿no? Y he conocido varias generaciones. En los últimos años me llegaban abuelas a llevar nietos. ¿Y la abuela había sido alumna tuya? No, la abuela no, los tíos. Pero que ya recordaba a las abuelas cuando en Barranco iban a llevar a sus hijos y allí abajo iban a llevar a los nietos, ¿sabes? Y en muchas familias conocidas, de estupendas familias, de gente muy cariñosa. Es decir, Ciudad Jardín es un barrio, Ciudad Jardín, la gente que iba a Padre Jesús, o sigue yendo, pertenecía a Ciudad Jardín, pero también a la zona limítrofe del barrio San Miguel, con San Miguel. Y también algunas barriadas nuevas, que más o menos son las que están alrededor del auditorio, Pepe Marchena, incluso gente de la avenida y de la barriada de La Paz. Yo creo que estamos haciendo ya muchas papas, me parece que va a ser muchas papas, Manuel. Ya está todo pelado. Ya está todo pelado, bueno, pues ya está. Te ayudo yo un poquito. Dale. Termina eso. Y, hombre, tú has sido alumno allí bastante tiempo y sabes... ¿Cuándo se llegaba hasta octavo? Claro, era la EB, era hasta octavo de EB. Después, bueno, los últimos años, después fueron... No te preocupes. No, esto va... los últimos años estuvimos, cuando se cambió, estuvimos también con primero y segundo de secundaria, ¿sabes? Cuando pasó, la secundaria pasó con el cambio, a ¿no? la López de Arena, sí. Bueno, pues esto lo vamos a encender, vamos a echar el aceite para ir haciendo el plato este último. ¿Ahí vale? ¿O te quiero uno limpio? A ver, le vamos a dar un poquito con un papel. Un papel, eso es. Pero vamos, esto ha servido de haber puesto yo la paleta. De la paleta, ¿no? Sí, ha sido de la paleta nada más. Muy bien. ¿Está bien ese fuego del medio? ¿Enciendo? Sí. Enciéndelo, le echamos el aceite. Aquí con el gas butano de Cepsa. Sí. Que además que si se te acaba la bombona, solamente tienes que llamar por teléfono al 95-484-7666. Repito, 95-584-7666. Y nos va Campiña, distribuidor de Cepsa, servicio técnico e instalaciones. Y reparaciones también. Y vamos a ir ya poniendo... Esto vamos a tener que hacer por lo menos 2 o 3 tandas de... ¿De patata? Sí, pues yo creo que hemos partido... Vamos a tener que hacer un pero... Tengo ahí el rosco de la paellera. ¿Ponemos el pero grande? No, porque ahí se puede hacer en 2 o 3 veces, ¿no?
Bueno, si no, hacemos una tanda, si te parece, y sí. Además reservamos. Esto lo vamos a poner aún más bajo, Manolo, porque está hirviendo demasiado. Ya, pues entonces. Eso es. Lo voy a poner en el pequeñito. Vale. Que esto de los fogones es como antiguamente. Eso sí. No, y, ya... este es aquel que lo apartamos. Lo apagamos. De acuerdo. Bueno, pues. ¿Y el arroz con leche, igual nos atrevemos a abrirlo cualquier momento o lo esperamos todavía? Voy a esperar un poquito que repase más. Espérate. Sí. A ver, ¿qué? Yo busco. Estas paletas, ¿no? Son para... Sí, eso vale, estupendo. Para que no raye. No raye. Vamos a esperar un poco. Y ya le vamos a ir metiendo mano a los puerros. ¿Sabes? Vamos a ir limpiando. Que te comentaba que en Padre Jesús, hombre, familia trabajadora, familia humilde, pero que gente... muy sana, muy buenas personas, y que en cierto momento la mayoría de los alumnos, ¿no?, pues accedieron a bachillerato, accedieron a algunos, no todos, ¿no?, pero en un porcentaje alto también a carreras universitarias. Es decir, que digamos que era un colegio que estaba ya como muy normalizado, aunque, sí, claro. Aunque dentro de él escolarizado estaban niños de la escuela hogar, por ejemplo, que lo hemos conocido. Hombre, algunos pues presentaban algún problema de disciplina y tal, pero vamos, lo normal de... ¿sabes? Yo tengo muy buenos recuerdos de mi etapa en el colegio, ¿eh? Claro, yo también, también. Y después con... Hombre, los maestros éramos diferentes, unos de aquí, otros venían de pueblos de vecinos, algunos más lejos. Y aunque, tú sabes, en un colegio llevar un proyecto educativo adelante, pues unos no están de acuerdo con una cosa, otros con otra, siempre hay divergencias, pero en conjunto habíamos un grupo que formamos un grupo de amigos y de compañeros que tuvimos muy buena relación. Yo tengo ahora mismo el recuerdo de muchos de ellos de fuera, Aníbal en Araá, Irma en Carmona, en fin, gente con los que, voy a ver si ya esto está, sí, con los que tuvimos muy buena relación y llevamos para adelante buenos proyectos. Tú te acuerdas, muchos años tuvimos con los proyectos de Ecoescuela. Yo ya eso no lo pillé, Aristide. ¿Eh? Yo eso ya no lo pillé. No, sí, sí. Aunque te creas que no. Sí, el proyecto de Ecoescuela, el proyecto de Crece con tu árbol. Eso no lo pillé, Aristide. Sí, después también de la diversidad. Ten en cuenta que el colegio, como decíamos antes, teníamos una gran diversidad. En el proyecto educativo, ten en cuenta que venían niños ya de distintas nacionalidades, ¿sabes? Distintas religiones, distintas culturas, de países latinoamericanos, de Marruecos, de chino. Yo el último curso tuve una niña que procedía de China, los padres estaban aquí, tenían un local comercial. Es decir, de los gitanos, pues la mayoría estaban en el colegio nuestro. Y yo, la verdad, tengo un recuerdo de ello y nunca hubo un problema. Yo hace 25 años que salí del colegio, Aristide. Claro, claro. No, yo hace ya 9. Que, 25 años hace ya que salí del colegio. Vamos a empezar a preparar los puerros, sí, porque ya. En el momento que vayamos teniendo ya las papas, el puerro, eso, tú sabes. El corto, bueno. Eso, sí. Pero vamos a ir echándolo en un... Trae otro... Aquí, este mayor. Es para ir lavándolo y tal, ¿sabes? ¿Cómo lo hacemos? Mira, ¿hasta dónde aprovecha? Espérate. Quitamos la capita, ¿no? Sí, esta capa primera, y además es necesario lavarlo mucho, porque vamos a dejar esto aquí para... Eso. Lavo los cuchillos. Este hay que lavarlo mucho. Y cada vez que le cortemos... Mira, yo suelo hacer así. Corto varios trozos, ¿sabes? Lo corto por la mitad y una vez que están cortados por la mitad ya, así. Y lo vamos echando en el cuenco. Si tú ves que aparece alguna tierrecilla, pues lo lava antes de él. ¿Y los alumnos te suelen saludar cuando te ven por la calle? Mira, eso es una de las cosas que más me emociona y me alegra, porque alumnos de todas las edades,
me los encuentro, maestro, ¿qué pasa? Porque a mí, la mayoría de ellos, claro, me decían maestro y a mí un nombre que me encantaba, ¿no? Decir, bueno, pues si somos maestros y muy bien, ¿no? Entonces que me encuentro, pero ya no solamente a los alumnos, me encuentro a las madres, a las abuelas y me saludan, un abrazo, así que yo tengo un recuerdo y un cariño muy especial de... Y me encuentro, bueno, a ver, el otro día en Sevilla, una de las veces últimas que yo he ido, me encontré con un antiguo alumno que hacía tiempo que no veía. Igual me llama, si no me llama él, no lo hubiera conocido. Igual, ya preguntándome tal y cual, pues, a veces, porque trabaja afuera. A veces, pues, hoy tengo más tiempo en Marchena y nos vemos y hablamos y tomamos café. Yo esto lo voy a apartar porque me temo. Que nos quedemos. Sí. Me temo que... Ay, que repase un poco. ¿Cómo llevamos la cocina, el charlar y todo no, a la vez? No, y digo, usted de controlar el tiempo, no vaya a ser que nos pasemos... Aquí no nos pasamos. ¿No? Yo voy a cortar otro puerro, ¿no, Aristide? Sí, córtalo. Porque, como decía el mayete, haciendo el gazpacho, echa más agua que después echan las sopas. Hombre, a ver, quiero recordar que en un tiempo de mi estancia en el colegio pasaron alumnos, Manolo, que después, afortunadamente, pues alguno llegó a ser alcalde, otros llegaron a ser concejales, es decir, bueno, en televisión durante mucho tiempo ha habido bastante... Sí, mucho de lo que hemos pasado por aquí. Que habéis pasado por el colegio, ¿tú te acuerdas? Sí. De algunos de los periodistas y sí, que habéis estado. Mi amigo Manuel Jiménez, que claro, tengo una buena relación con él. Manolito, como le llamamos, el Lito. El Lito. Sí, hombre. Solo de aquí. Claro, sí. También nos ve mucho, ¿eh? Sí, pues. Ya seguramente que me lo diga cuando. Hombre, y esa promoción estupenda que yo tuve antes con Juan Aguilera, profesor de López de Arenas, fue también alumno nuestro. Sí. Ha habido alumnos de todo tipo, ¿no? No vamos a decir solamente... Yo voy sacando ya esta tanda de papas y vamos, la voy echando ya aquí para tener la base. Pues, ¿qué me iba a decir a mí, Aristide? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué me iba a decir a mí cuando yo estaba en el colegio que un día iba a estar cocinando contigo? La verdad que no, pero bueno, a ver, yo tengo el recuerdo tuyo y de tu hermano Oscar y de tu hermana Encarni y Elena, una gente estupenda, muy noble, muy sencilla, que y a ti yo creo que personalmente tú estuviste colaborando mucho en la cocina, ¿no? Mucho, yo siempre esto me ha gustado. Por eso digo que la cocina aquí, siempre me ha tirado mucho, aquí, ¿eh? Aquí ha quedado una papa, pero ya la vamos a dejar sin partir. No, ha habido más de una. Han quedado dos. Bueno, ya creo que va a haber bastante. Que yo con mi amigo Sebastián, vecino mío del barrio, demás. Por eso yo te recuerdo a ti trabajando mucho, colaborando mucho en muchas actividades del centro. Manolo, pues las papas las vamos a dejar ya, porque yo creo que con estas vamos a tener ya bastante. Y yo, mientras que se hacen las papas, me voy a atrever a destapar la olla. Pues yo, mientras la destapa, voy a recordar que en el Centro Óptico Rodríguez Barrera, también es un centro autorizado por la Junta de Andalucía para soluciones auditivas. Hay soluciones totalmente personalizadas. Audífonos discretos y potentes. Se puede financiar a medida. Además, te hacen un estudio gratuito para todas las personas que quieran, que se pase por allí, le hacen un estudio y ya pues le aconseja lo que tienen que seguir. Si tienen problemas auditivos, ya sabe, en el Centro
pues óptica Rodríguez Barrera. Además también tapones para baño, ahora que viene la temporada de piscina, que tenemos mucho cuidado con los oídos también. ¿Cómo va de sabor? Estupendo. Te lo das la cuchara y, y lo pruebas. Yo creo que nos hemos quedado cortos porque podíamos haber puesto un manojito más de espárrago, pero bueno, por lo menos para hacer un platito y probarlo. Yo lo encuentro bueno. Y tierno, ¿eh? Está tierno ya. Y riquísimo. Eso es yo. ¿Está para cojarle el huevo ya? O después, ¿cómo hacemos con el huevo? Sí, pues quizás ya ahora que está caliente. ¿No? ¿Le echamos el huevo y lo cojamos? Sí, pues correcto. Le echamos el huevo. Eso. Se lo echamos y tal cual, ¿no? Sí, échale. No caiga ninguna cascarita. No. Eso es. ¿Cuánto le echamos? Échale 4. Según los comensales, ¿no? Siempre un huevo. A ver, pero bueno, si aquí sois más, pues. No, el plato. Aquí quiero decir, sí, la prueba la hace. Ahí, como tengamos que hacer uno por persona, tenemos que echar la bandeja. Claro, no, hombre. Pero. Hombre, tú sabes que esto es para probar, ¿no? No es un poco. Y a Parra lo que le gusta a los guisos es esto. Sí, bueno. Pues, bueno, pues. Lo voy a encender de nuevo, era este, ¿no? Sí. Lo deja pulsado mientras nos encendemos. Ahí, un poquito. Ahí. ¿Vale? Sí. Pues ya está, yo creo, Manolo. Ahora esperemos ya que se cuaje un poquito. Y esto mientras se va haciendo. Y yo voy a atreverme. Espérate, voy a quitar. No, esto ya a. A ver cómo sale el arroz. Bueno, espero que no me peguéis. No, me seguramente. Ya te digo, lo suelo hacer con frecuencia, pero claro, conozco en ya casa, un poco. Con tu joya, con tu cocina. Conozco ya un poco. Con tu vitrocerámica que la pone al uno. Yo lo veo bien, ¿no? A ver, vamos, yo voy a. Así. Voy a moverlo. ¿Cómo lo ves? ¿Aristide? Sí, espérate. Quítame de allí, voy a. No, ponlo aquí encima de la tabla, ese, ¿no? Pasa pero nada. Voy a hacer la prueba. Y voy a. Para quitarle la canela y. Y. Dame, yo. De papel. Yo cuido las papas mientras. Venga. Voy a probar a ver, sobre todo si está tierno, no voy a decir que esté. Está bien, está muy caldosito. Yo lo encuentro bueno. Así bueno, que al final sabe todo rico. Voy a ir quitándole la canela, el limón, que después los tropezones con el limón no gustan. Yo siempre lo intento hacer muy clarito porque el arroz con leche de un día para otro sigue absorbiendo. Y entonces me gusta que esté clarito, así. Va a tener una pinta, ahora lo enseñamos cuando esté ya. Sí, ahora después lo echamos en. Tenemos ahí lo. ¿No? Sacamos el casito y lo vamos. Claro, y lo vamos vertiendo. Lo vertimos en los cuencos que tiene ahí preparado. Para esto que la olla nos ha dado unos pocos de susto, Álvaro. Yo pensaba que te iba a llegar a la cámara y te iba a llegar a todos lados. Bueno, más o menos. El primer plato que hemos elaborado, que es el postre, bueno, no se nos ha estropeado, ¿no? Y tú estás controlando las papas. Está esto controladito por aquí. Ahora después. Bueno, pues yo creo que ya está. Manolo, dale tú. Un casito. Espérate, dale tú por si, porque eres más alto, por si ves tú que hay algo. ¿Y la política te gusta, Aristide? A ver, no me tires de la lengua. No me tires de la lengua. Que me conozco. Porque estamos en un momento político. Yo ahora mismo, sinceramente, bastante desencantado. Porque la situación general, esto parece que es Cataluña, Madrid. Es que. Oh, esto ya. Ahí que se va, que se va, que se va, sí, la papa. Sí.
todos los acontecimientos con una cosa y con otra de Madrid. Te traigo el... Sí. La Gürtel con la sentencia Gürtel, etcétera. Es decir, que la moción de censura, que no sabemos si prosperará o no. Es decir, yo, de verdad, que el culebrón del chalet de Madrid, de esta gente, que aunque... De Pablo Iglesias, ¿no? Claro, que aunque la mayoría de los militantes hayan votado a favor, ¿no? Pero no deja de ser un poco incoherente, contradictorio, porque claro, hace años Pablo Iglesias, cuando comenzó, ¿no?, criticando a la burguesía política, y yo me da la impresión de que está cayendo en lo que él tanto ha criticado, ¿no? Entonces lo veo un poco desconcertante. Luego, a ver, Manolo, esa fotografía que ha aparecido tantísima tiempo en la televisión y en los periódicos, Aznar con todo su equipo de gobierno, con todos sus ministros, casi todos imputados, algunos de ellos en la cárcel y otros, si no han entrado es porque le están... Es decir, demasiado, ¿no? Demasiado. Y yo no sé si Aznar en concreto no aparece, no se le ve, o está muy bien protegido por algún motivo o por alguien, porque yo no sé, desde mi punto de vista, él fue presidente durante tanto tiempo del partido y del gobierno. Y todos los que estaban con él en la foto están prácticamente... Y eso es, y tú dices, y él que estaba mirando para otro lado y no se enteraba y no se dio cuenta, un poco... Hemos visto como la corrupción pues ha tenido mucho protagonismo, ¿no?, en la vida política de nuestro país. Yo voy a apartar esto ya y lo voy a tapar para que se vaya cociendo poco a poco. ¿Una tapadera? Sí. Una tapadera que le venga bien, de estas pequeñas. Esta no la esperamos, casi. Bueno, pues por lo menos. Sí, vale, sí, la dejamos así. Vamos sacando las patatas estas, yo creo que ya están. El caso de los ERE en Andalucía... Es que es otra cosa, yo, mira, con los ERE, yo, hombre, que me gusta ser un poco objetivo en este aspecto, dice, yo no digo que ni un presidente ni otro de los andaluces se hayan enriquecido personalmente, no, parece que no, pero tú dices, pero eran los presidentes de los gobiernos autonómicos, entonces, ellos tenían que estar al tanto de lo que pasaba, ellos no pueden estar al margen. Es como si en un colegio hay una historia con el tema de los abusos o las presiones que sufren algunos alumnos. El director y el jefe de estudios no pueden estar al margen de lo que ocurra en el colegio, no pueden estar mirando para otro lado. Es decir, tienen que estar. Y los presidentes del gobierno con mucha más razón. Entonces a mí me parece que aunque personalmente no se hayan enriquecido ninguno de los dos, ni Chávez ni Griñán, pero que han mirado para otro lado, han dejado hacer, entonces, y lo mismo pienso con Aznar, ¿no? Aznar, yo algunas veces me río cuando han puesto esto, no lo vamos a apagar, vamos a poner los puerros. Cuando aparece la foto de la boda de la hija, y están todos los que están imputados, y tú dices, ¿y él? ¿Se escapa? ¿Y a nivel local cómo lo ve todo? Hombre, a nivel local, yo en estos días he estado siguiendo un poquito el tema del pleno del otro día y la verdad, yo huyo de los insultos y huyo de las descalificaciones y entonces cuando se pone tanta tirante, ¿no?, entre uno, y yo le voy a poner esto un poquito de sal, no vaya a ser, porque las papas yo le he echado un poquito, y como este bacalao no está... Entonces, bueno, hay cosas que no me gustan, ¿no? Que se vea cómo ha quedado, mira. Sí, eso es. Está riquísimo, lo he probado, ¿eh? ¿Lo has probado? Bueno, vale. Ya está, no le pongas más. En tu caso, después, si hace falta, te echan un platito. Voy a ir retirando estas cosas de aquí, que nos sirven. Y así tenemos... Pues ha salido bien, ¿eh? Con el miedo que teníamos de la olla que estaba ahí, yo, que nos ha dado... A ver, los espárragos también los hemos probado, están tiernos, están jugositos. Riquísimo. Espero que ahora después... Y esto, este plato hemos agradecido, este de la Porrusalda, ¿eh? Y ya ves, patata, puerro y bacalao. Esto lo pochamos, después lo ponemos por encima, le añadimos... Bueno, ahora nos queda que hacer los pimientos, ¿eh? No nos vamos a ir sin ponerlo.
En Marchena en concreto, no solamente a nivel político, y yo os veo en la tele, ayer mismo os vi, porque yo por las tardes me voy con mi padre y mi hermana, que como sabéis tiene 96 años, está en silla de ruedas, y yo todos los días que puedo y a la hora que puedo voy y los acompaño y salgo de paseo con ellos. Y la tele Marchena es la tele que ponemos casi siempre, porque mi padre se distrae mucho. Primero porque algunos de los bisnietos salen en las fiestas de los colegios y tal y cual, y luego la Semana Santa, es decir, y entonces ayer mismo os veía inaugurando lo de el acceso ese que se ha hecho en la carretera. Es decir, proyectos, pues yo veo que hay, no, es decir, siempre hay nuevos proyectos para mejorar el pueblo. Por otro lado, Acupamar y la Asociación de Patrimonio se está moviendo y está haciendo jornadas y haciendo visitas, y las murallas se han ido terminando, y si no se ha prolongado es porque desgraciadamente los presupuestos se han acortado, en fin, pero que se está trabajando, ¿no? Que entonces no sé por qué se provoca por parte de algunos grupos tanta polémica o tanta crispación, ¿no? Una situación que se hace violenta, ¿no? Yo algunas veces dejo de... sí, sinceramente, quito la tele o lo cambio de canal y tal, porque me disgusta el ver esa tirante, ¿no? Esa... Entonces, yo sé, vamos a dejar hacer al grupo, vamos a ver los logros cuando lleguen las próximas elecciones, que ya no queda mucho, y que se vea en una balanza lo positivo o lo negativo que haya podido tener. Y luego, pues que el pueblo de Marchena vote al grupo que presente pues las mejores propuestas o alternativas, pero en paz y respeto, ¿no? Sobre todo, eso es lo que a mí me parece como más... Un tema que a mí me preocupa mucho y que no sé hasta qué punto. Es decir, en Marchena ya sabemos, yo cuando paso para el aeropuerto a recoger a mi familia y pasamos por la carretera Carmona, siempre mi hijo Carlos y la mujer me dice, hay que ver la de coche que hay aparcado ahí en Procavia y tal. Es decir, muchísimos trabajadores de Marchena y de fuera y tal. Pero claro, el que haya una empresa con tantísimos trabajadores y también otros criando pavos, es decir, que los colaterales, ¿no? Los complementarios, mejor dicho, de la empresa. Pero si los sindicatos o el personal que está allí trabajando cree que hay unas ciertas normas de higiene y seguridad en el trabajo, que no se cumplan o no se lleven, pues eso hay que hacerlo, eso hay que, es decir, la normativa, y que el trabajador que está trabajando en esa empresa esté suficientemente bien remunerado, como es lógico, por las horas que hagas de trabajo, pero también que esté en unas condiciones de trabajo dignas y con seguridad. Entonces, si ahora se plantea que tienen dudas o tienen unas reivindicaciones, pues bueno, que se saque y se debata y se discuta, y que los sindicatos intervengan con los representantes sindicales que haya dentro de la empresa para que el tema se resuelva, pero se resuelva de la mejor manera posible para todos. Los trabajadores saquen también su provecho, y los empresarios, naturalmente, porque todo el mundo que pone una empresa no es por amor al arte, ellos sacan sus beneficios y descubren sus presupuestos, entonces los trabajadores también. Entonces, me parece muy positivo. Yo sé que me encuentro con muchos antiguos alumnos que están trabajando allí y hablamos y tal, y me dice, estamos trabajando, afortunadamente tenemos un sueldo. Sí, pero si hay un resquicio por el que con la subcontrata o alguna cosa la normativa no se cumple o se dispersa un poco los objetivos y en perjuicio del trabajador, pues eso hay que corregirlo. Hay que mirar por la calidad de las personas. Hombre, es lógico, eso no se puede. Entonces, en ese aspecto. Y por otro lado, bueno, pues yo veo que, no sé, desconozco un poco el tema de que se ha tratado últimamente desde el ayuntamiento, no sé si de la consejería, a quién le corresponde la asistencia a estos niños con ciertas discapacidades o ciertas minusvalías. Lo cierto es que a la familia hay que ayudarla y al niño hay que atenderlo. Luego, ¿quién se ocupa de la cuestión económica? Pues habrá que verlo. Pero al niño hay que darle la asistencia educativa que necesita.
a este o cuantos haya en los distintos colegios. En ese aspecto sí tengo un... Yo le he comentado muchas veces, cuando se dice desde la administración pública que no ha habido recorte. ¿No ha habido recorte en esto? No, no, es cierto, mentira. Cuando yo estaba en el Colegio Padre Jesús había un equipo, tú lo recordarás, un equipo psicopedagógico que iba al colegio, pero iba a los colegios públicos de Marchena, de Parada, de Lantejuela. Había un médico, había un psicólogo, había un pedagogo, un logopeda, y estaba atendiendo las necesidades que le presentaban los maestros. Oye, estudia este niño porque tiene este problema o tiene este retraso. Y entonces, a lo mejor venía 2 días en semana a cada colegio, pero es que ahora, ¿cómo ha sido el recorte? Pues que tiene más colegio que antes o tiene otro pueblo más que antes, con lo cual viene un día al colegio nada más y en un día no puede atender las necesidades que hay, sobre todo en los primeros cursos, que es cuando se van detectando ciertos problemas, ¿no? Entonces, ahí me parece a mí que sí ha habido recortes y hay que... a mí también me parece que se ha descuidado desde un tiempo esta parte lo que es la enseñanza pública, lo que es la medicina pública, en favor de la privada. Y desde luego me solidarizo y aplaudo a los pensionistas que están todos los días en las plazas y en las calles defendiendo, porque mi padre, por ejemplo, se ha llevado 4 años esperando que le llegue lo de la ayuda a domicilio. 4 años, con 96, es decir, como esperando a que fallezca, ¿no? Ahora le ha llegado. Afortunadamente, está yendo un muchacho por las mañanas y ayuda a bañarlo, lo saca de paseo, porque mi padre lo que tiene de pensión son 620 euros, 630. Con eso alquiler, luz, agua, etc. No tiene. Entonces, que salgan a la calle, a mí me parece fantástico. Y yo, es decir, absolutamente a favor de esto lo vamos a ir ya echando. Apágalo un poco, porque ahora después vamos a seguir con el bacalao, pero ya esto lo vamos a dejar terminado. Nosotros, antes de seguir con el bacalao, vamos a hacer una pausa para la publicidad, vamos a recoger un poquito esto. Me parece estupendo. ¿Vale? Y volvemos en unos minutos para aquí, y seguimos cocinando, escucha, y nos queda bacalao, nos queda... Los pimientos, y partir el queso. Y probar el queso, Para ver el queso lo podemos ir partiendo mientras que se está haciendo los pimientos, de manera, ¿sabes? Pues volvemos en unos minutos, seguimos aquí en ¿Quién cocina hoy? Bueno, pues aquí seguimos. Vamos a cerrar, ¿no? Los espárragos, Aristides. ¿Dónde tenía la otra? La otra tabla, mira. Ahí en la parte de abajo. Sí, ya la veo. Vale. ¿Eso no qué? Para. Sí, hombre, yo te sujeto. Eso, saca los huevos, ¿no? Bueno, si se rompe tampoco. Pero es verdad, teníamos que haberlo vertido antes de. Eso, voy poniéndolo a un ladito. Bien, yo creo que se han salvado. ¿Qué? Se han salvado. Se han salvado, se han salvado. Mira por aquí. Bueno, ¿qué pinta tiene, Aristides? Bueno, la verdad que sí, que me da la impresión de que han salido bien, ¿no? Y están... Tierno, porque ya lo hemos probado, ¿eh? Sí. Mira. Hombre, es que... puesto en la cazuela, ¿no? Además parece que este tipo de cazuelas de barro... Le viene muy bien. Era como lo típico, ¿no? Y además con el pimentón huele... ¿Cuál es este, el de medio, no? Ahora. Ya te queda un poquito ahí que coja... Ahora ya. Bien, pues vamos a... Yo voy a seguir con el... ¿Voy cortando el queso de tetilla? Sí, sí, sí. De tetilla no es. Escucha, no, pero ve cortando el queso tú mientras que... Es decir, le quita la envoltura y el queso lo puede cortar así en... Y yo mientras voy terminando con el... Con el bacalao. Y el bacalao nada más pasarlo un poquito, muy poquito, porque voy a echar un poquito más de aceite. ¿Y el bacalao que vuelta y vuelta? Sí, sí, muy poquito y ya se le pongo encima. Y después le echamos el chorreón de vino con... Esta. Vamos a ver si... Sí.
Y estamos casi casi listos, ¿no, Aristide? Bueno, pues ya el bacalao, bueno, y los pimientos, lo que nos queda. Es decir, pero el pimiento en un momento también. ¿Lo corto en cuñitas como...? Sí, esto lo puede cortar. Yo no sé si después a alguien le gusta... A ver. Tiene un poquito de la parte de arriba. Vamos. Bueno, pues eso se lo... Se lo limpiamos un poquito. Se lo limpiamos un poquito, sí, lo limpiamos un poquito. Sí. ¿No es? Con un poquito de aceite se le quita también. Pues estupendo. Tú en eso ya te digo que eres más experto que yo. Y eso que le sale el poquito, ¿no? Sí, y si no eso lo dejáis ahí sin poner. Yo ya voy a empezar a... A marcar el bacalao. Sí, un poco. Un tenedor aquí. Ahí está, en el cajón. En el cajón. Entonces eso le gusta a todo el mundo, Aristide. ¿Eh? Que le gusta a todo el mundo. Sí, ¿no? Sí, no, te lo aseguro, vamos, ya te digo que yo cuando lo hacemos en casa, que están aquí toda la familia, todo el mundo la come, ¿eh? Y la he hecho en Galicia y también. Es un plato muy agradecido. Y el bacalao necesita muy poco tiempo, ¿sabes? Va a ser rápido, ¿verdad? Sí, sí, muy rápido. Otro tema que quería yo... Lo mismo que decía antes lo de los pensionistas, que han tenido una autonomía total en las reivindicaciones y en la organización de la salida, pues con la mujer ha pasado un poco igual. En el mes de marzo, es decir, yo creo que el marzo del 2018 ha marcado un antes y un después en las reivindicaciones de la mujer, porque conferencias, charlas, salidas, concentraciones, manifestaciones, entonces ha sido un éxito enorme. Pero muy autogestionario, no dirigido por los sindicatos. Entonces, en esto es una llamada de atención a los sindicatos porque, claro, el sindicato tiene que cumplir el objetivo y la función de la defensa de los trabajadores y de esa dinámica, ¿no? Entonces, que los pensionistas por un lado, que la mujer por otro, se vayan desmarcando de los sindicatos, lo va dejando un poco diciendo, bueno, ¿para qué vamos a servir? Ya va siendo hora que los ciudadanos reivindiquemos nuestro claro, derecho, ¿no? Claro, claro, pero hombre, el sindicato no debería de ir disminuyendo en sus posibilidades y en sus trabajos, ¿no? Que tiene unas funciones muy claras. Es algo que tiene que ir de la mano, ¿no? Coordinado. Esto un poco llamaba la atención a los sindicatos en el sentido de esto, que no pueden descuidar a los trabajadores. Yo creo que esto... Yo voy a ir sacando ya. Ponlo. ¿Qué pasa? ¿Cómo va saliendo todo? Esto saltica que no veas. Va saliendo bien, yo lo veo. ¿No? Lo veo muy bien. Hombre, este plato tiene una pinta estupenda. Lo que lo voy a poner es más bajo. Más bajito, ahí. Cuidado con la quemadura, ¿no? Ah, y vamos a echar ya lo último. Está salpicando un poquito, ¿verdad?
¿Qué? Está salpicando un poquito, ¿no? Sí, está salpicando. Bueno, ay, el problema es de la, lo que salpica para la cocina. La cocina está. Esto se limpia y. Ya, hombre, pero bueno, tampoco es cuestión de que tenga las personas. Esto yo no sé, en las antiguas cocinas que eran de butano y que tenían este tipo de hornillos, se le recubría con un papel albal o con alguna cosa así para protegerlo ahora, claro, de la suciedad que es enorme. En fin, yo creo que estamos viviendo siglo XXI con muchísimas cosas, muchísimos adelantos y progresos. Quizás un poco cuando los políticos, sobre todo los políticos del gobierno, que estamos saliendo de la crisis o que hemos salido, dice, bueno, habrán salido algunos sectores y alguna gente, mucha gente, sí que todavía con el trabajo. Todavía queda mucho. Mucha gente en el paro, un trabajo precario, de las condiciones de trabajo bastante todavía. Sí. Y el tema último, yo creo que está saliendo a relucir un poco el precio que está adquiriendo el alquiler de la vivienda como una nueva burbuja, y la verdad que tienen que, si estudiantes y familias trabajadoras, familias humildes, no pueden acceder a las hipotecas, pero tampoco pueden acceder a esos alquileres tan abusivos, ¿no?, tan enormes. He visto reportajes en la televisión de jóvenes diciendo que en Madrid y en Barcelona, sobre todo, por un cuarto, digamos, en un piso, y le cobraban 300, 400 euros. Y tú dices, un abuso enorme. Tú dices, hay que estar al tanto de que esto puede ser otra burbuja como la otra y crear también muchos problemas. O, por ejemplo, ¿cuántos pisos tienen en propiedad ciertos bancos que han ido cogiendo de esto de los fondos buitre y lo otro? Y pues esos pisos, ¿por qué no lo ponen en circulación al servicio de los jóvenes y de los parados y de los trabajadores para que tengan un acceso a la vivienda con mayores posibilidades y más económico, ¿no? Entonces hay muchas cosas que quedan pendientes de resolver, y es verdad que en los últimos tiempos las cuestiones sociales y estas cuestiones se han ido dejando de lado. Por ejemplo, vamos a pensar en Cataluña. ¿Desde cuándo no está gobernando ni el Parlamento está atendiendo las necesidades sociales y humanas del pueblo catalán? Está sobreviviendo. ¿Quién puede sobrevivir? Pero mucha gente. Si vamos a llegar al año ya, ¿no? Hombre, desde el 1 de octubre. Yo ya, vamos, a mí me parece que lo de Cataluña parece que es como un esperpento, vamos. Así que si lo comparo un poco con la literatura y con la historia, tú dices, un esperpento. Lo de Madrid parece que un culebrón, lo de Andalucía una novela picaresca, es decir, que la Gürtel es una tragicomedia o una tragedia, digo yo, completa. Es decir, que hay muchas cosas donde poner remedio, y yo no sé si los políticos tienen en su mano poner ese remedio o necesita la colaboración también de los... A mí me caía muy mal cuando yo escuchaba decir, por ejemplo, a este Díaz Ferrán, que fue el presidente de los empresarios, que está en la cárcel, creo. Qué raro, ¿no? Sí, está en la cárcel. Pero que él decía que los problemas de España se solucionaban trabajando más, apretándose más el cinturón, gastando menos, porque estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Mire, usted estará viviendo por encima mucha gente o alguna gente, pero hay otros. Sobre todo él también. Vamos, yo pienso ahora mismo que otra vez tenemos que volver al tema de las abuelas, como antes decíamos, cuántas abuelos y abuelas en su casa, cocinando el potaje y el puchero, han echado mano de las familias que estaban en paro, de los hijos. Así que no se va tan ligero de la crisis, no se ha salido de la crisis, ni hemos resuelto muchos de los problemas pendientes. Y luego, a ver, otra vez, yo no sé, el Zaplana y otros muchos nombres que vamos conociendo, ¿van devolviendo los dineros que han ido comprando los pisos y los chalés o los que tienen guardados? Eso ya es más complicado, ¿no? Ya bueno, más complicado. No, pero no veo yo que devuelvan mucho el dinero. Pero Manolo, tú dices, no hay dinero para las pensiones.
no hay dinero para otros tipos de cuestiones sociales y educativas y sanitarias. Pero se han ido llevando el dinero por millones y por millones y han ido reduciendo los presupuestos en estos aspectos. Estos presidentes autonómicos, como en el caso de Zaplana, que había comprado un piso por no sé cuántos millones un día y al día siguiente, ¿no?, con una hipoteca absolutamente ventajosa, que raya, ¿no? Yo creo que no, en la delincuencia. Bueno, ahora nos queda. Bueno, yo he apagado el fuego y necesitamos. Yo ahora, el vino, yo le voy a echar esto. Un poquito de agua, Manolo. El vino lo tiene en el congelador. Hay que abrirlo también, sí, ¿no? Sí, hay que abrirlo, hay que abrirlo. No sé si necesita. Espérate, mira a ver si. Voy a coger un cuchillito, ¿no? Y abrimos, le quitamos la. Sí. La etiqueta. A ver. Yo creo que son tapones. ¿Sí? No, ese necesita. Necesita sacar corcho. Ese necesita ver. Bueno, Álvaro, ¿estás viendo ya la prosalda? ¿Qué aspecto tiene? Espero que de sabor esté igual de bueno. Como esté igual que todos los demás, tiene que estar buenísimo. Hombre, yo creo que es un plato. Nosotros quizás hayamos echado más tiempo de la cuenta, pero bueno. No, aquí siempre se tarda más de la yo cuenta. Yo me he enrollado mucho, a lo mejor. No. Manolo, como tú ya me decías la presentación del libro. Pero esta vez último fue más cortito. Ya, vamos contando ya los tiempos, ¿no, Aristide? Sí. No, en esta vez última tuve mucha preocupación de que no fuera más largo, porque es verdad que la gente, hombre, que se cansa, ¿no? No puede ser. No, todo es muy interesante, pero por muy interesante que sea el tema. Llega un momento en que la gente desconecta, sí. No puede ser. Ya lo he visto, creo que fue, no sé si el viernes pasado o el sábado pasado, lo habéis repuesto. Yo porque estaba. Voy a echarle un poquito. No más. Esto lo puede poner ya ahí para tomarnos una copita en cuanto podamos. Y ahora lo reduce un poquito, ¿no? Y, ¿qué? Reduce un poquito para que se vaya el alcohol. Sí, y le echo un poquitín de agua también. Pues el queso casi que lo cortó cero. Bueno, ahora lo. Sí, el queso muy bien. Bueno, déjalo si quiere para ustedes para otro día, echarle mano. O... Esto, bueno, personal. Bueno. Si no, pues ya está cortado. No. ese es para aquí, para vosotros, para el personal. Yo creo que esto ya está. Un poco que reduzca, que se le vaya. Pues ya está. Ahora, con mucho. Voy a darle, porque aquí podemos hacerlo. Si no cogemos otro. ¿Cogemos otro? Sí. Vale. Vamos a coger. Uno pequeño, el más pequeño que tenga, Manolo. Uno pequeño. Bueno. Sí, yo creo que sí, ¿no? Ahí se puede ir haciendo. Vale. Sí. ¿Vale de aceite? Sí, déjalo ya de aceite. ¿Esto dónde lo pones? ¿Lo pones allí delante, en algún sitio? Lo ponemos por aquí. Ahora vamos a ir poniendo esto un poquito en orden. Aquí tenemos el primer plato. Vamos a poner. ¿Cuál sería el primero, Aristide? ¿Eh? ¿Cuál sería el primero? Hombre, primero el aperitivo. Eso, bueno. Primero pon ahí el queso, ahora ponemos otro plato con los pimientos y la botella. Esto sería el último. Vamos, lo último. Este sería el primer plato. Este es el segundo y el postre.
Bueno, ¿cómo el postre le vamos a echar ahora la... La canela, ¿no? Toma, sí, la canela. Coge la canela y la vamos echando. Un poquitín de... Tú sabes, espolvoreado. Esto, estupendo. Yo voy a ir controlando para los pimientos. Bueno, qué pinta tiene todo. Y qué rico está todo, Aristides. No sabía yo tu faceta de cocinilla. A ver, unas veces salen las cosas bien, otras veces no salen bien. Todo depende también de los productos. Yo, es verdad, lo de la olla spray a mí me preocupó porque desconocía. Y cuando empezó la fuente a girar ya... Pero bueno, a ver. Ustedes tenéis ya mucha experiencia. Escúchame, ¿podíais hacer ya un concurso de Masterchef Marchena? ¿Te viene de jurado, Aristides? ¿Tú te acuerdas que tú una vez me propusiste lo de venir a la cocina? Yo te digo, yo no me veo. Y fuimos dejándolo. Y después cuando te propuse colaborar en la presentación del último libro... Ahí ya te cogí. Digo, ahí ya tú dijiste, yo voy a la presentación, pero tú vienes a la cocina. Yo dije, ay, ya no me puedo escapar. En fin, bueno, a ver, son cosas que no sé, hay que afrontarlo y... ¿Brindamos también? Venga, vamos a brindar, pon las tres copas. Esto apetece que es fresquito, ¿sabes? Manolo, ¿y tú, tus niñas? Oh, mis niñas están... La chiquitina recuerdo cuando estuvimos en aquel año que estuvimos en Casalla. La chiquitina tiene ya, cumplió 3 años claro, ahora. Claro, claro. Esto yo creo que yo ya lo voy sacando. Y un bichito. Porque no necesita mucho tiempo. Después se lo deja y lo terminamos ahora de hacer. ¿Vale? Pero les presentamos sí. Ya... Esto lleva un poquito de sal por encima. Eso le echa tú. Escucha. Terminamos ya. Voy a ponerlo. Vamos a ponerlo. Vamos tomándonos el vinito mientras que se hacen los últimos. ¿Sabes? Un poquito de sal. Sí, un poquito. Y ya está, estos que quedan ahí. Te lo podéis llevar. Manolo, y lo haces tú en tu casa. Que lo pruebe tu mujer y tus niñas. ¿Vale? Ya por no hacer otra. Es poco lo que queda, pero bueno. Bueno, pues nada, brindamos. Álvaro. Tú tienes tu copa ahí, Álvaro. Coge la copa. Y... Bueno, pues en primer lugar, por el rato tan agradable, la verdad, y recomiendo a otros compañeros y compañeras marcheneras o de fuera que, bueno, que vengan y echen un ratito. Yo estoy contento con el resultado de lo que hemos ido haciendo, con vuestra ayuda. Y bueno, felicitaros por el programa y salud para todo el mundo. Y lo hacemos extensivo a todos los marcheneros, amigos, familiares, compañeros. Y lo dicho. Salud para todo el mundo. Y nos acordamos de los gallegos. Qué rico. Mira, yo he estado 2 veces en Galicia, he estado más veces, pero digo, cuando la boda de mi hijo y ahora hemos estado en la boda de la hermana de mi nuera. Lo celebraron en mi sitio, un paso precioso, antiguo, el señorán, y con el mismo empresario de catering, muy fantástico. Y a mí me gusta la cerveza más que el vino, yo soy más. Pero cuando yo estábamos en el jardín la tarde tomando ya el aperitivo después de la boda, después de la ceremonia. Cuando yo voy a pasar a los camareros con las bandejas, con la... Ah, esto lo voy a poner más bajo. Se va a pasar. Con las bandejas de copas de albariño fresquitas, bueno, yo decía, mira, la cerveza tengo mucho tiempo para poderla tomar, pero este vino... Hay que aprovechar de los momentos, claro, de la tierra que está acá. Claro, hombre, además, mira, acompañándolo. Bueno, los productos gallegos, ¿no?, que estaban de exquisitos y... Un lugar maravilloso, porque era un paso también con bodega propia y también con un jardín, y alrededor del jardín la emparrada de cepa de albariño. Los chiquitines nuestros, más algunos primos más de allí, esto lo vamos a sacar ya, Manolo, que se nos quema. ¿Sabes? Sí, venga, vamos a apartar. Así.
y corrían por allí. La verdad que era un placer, en una zona de arboleda y de césped, y probando los productos. Así que, y al final, en la cena, el plato fuerte, lomo de ternera gallega, que tú dices, yo ya no puedo más, pero yo esto me da una lástima de dejarlo aquí. Una pena, ¿verdad? ¡Hombre! Así que, y además nos ha hecho un tiempo fantástico. ¿Este aceite lo echáis en algún sitio? Se reutiliza. Por eso digo, para que lo podáis reutilizar. Bueno, ahora toca comer ya, ¿no, Aristide? Ya va haciendo hora, ¿no? Sí. Bueno, pues por lo menos probamos un pimentito. Venga, y un queso. Probarlo. Lo demás lo dejamos ahí. Vamos, lo dejamos a ustedes. Yo lo voy a probar todo ya. Se ríe, ¿no? Yo tengo que dar visto bueno. Yo, espérate. Un platito, algo donde podamos echar. Espérate, lo busco yo. Voy yo. Álvaro, ¿qué te parece? Tú no hablas, tú solamente diriges la cámara. Álvaro, ¿eh? Ahora va a comer, eso sí hace. Sí, hombre, yo lo encuentro. Eso es. Tráete la botella de Alvariño y la ponemos aquí más cerquita. Sí, que no falte, ¿no? Ahí, sí, hombre. Mira qué rico todo. Bueno, yo... Empezamos por probando el queso. Venga, probamos el queso. Queso cremoso de leche, sí, de vaca. El típico queso gallego. Sí, sí, suave. Queda muy bien con este tipo de vino. Yo creo que... Bueno, en Galicia también está el Ribeiro, que es más al norte, más cerca de la orilla de los ríos, el Sil sobre todo. Y este, el Alvariño, es más de las zonas más costeras de las rías, es la zona de las Rías Baixas. Entonces, claro, el clima más templado, con mucha humedad, entonces los viñedos. Y en la zona más al norte hace más frío. Y en los terraplenes del río, sobre todo, el viñedo, y es, no sé si lo llegaste a ver, hay una ruta turística que se llama la Ribera Sacra, que son de pequeños monasterios románicos, que esa no la hemos hecho, pero bueno. Para la próxima. Claro, o sea, no, pendiente. Siempre tenemos. ¿Y el pimiento quemará? Vamos a ver. Coge lo demás abajo, a ver. ¿Esto explica o no? Espero que no. Decían, los pimientos van picando, pero más al final de la temporada, cuando hay más, están más secos. Y la planta está ya un poco... Al principio, no. Tiene un pelín de... ¿no? Tiene un poquito de pique. Tiene un poquito. Tiene un poquito de pique. No sé. O sea, unos pica, otros no, no... Esto siempre se ha dicho. Los pimientos de padrón, unos pica, otros no. Y es verdad que cuando te toca uno de los picantes... Bueno, para eso está el vino, ¿no? Los espárragos. Y aparte un poquito de huevo, también. Mira qué buena pinta. ¿Cómo lo encuentras? Riquísimo. Riquísimo. De verdad, enhorabuena, ¿eh? Con el pimentón le da ese sabor, que es que me encanta el pimentón de la Vera, lo he hecho ya alguna vez que otra. Está un poquitín soso, ¿no? Para mi gusto, yo sí, que no me gusta mucho la comida salada. No, vamos, nosotros cada vez, el hombre riñe porque cada vez estamos comiendo con menos sal, sí, y estamos comiendo más verdura. Por eso yo este plato, es verdad que usando mucho el aceite para freír, pero también es verdad que un aceite de primera calidad y que no tiene más que una fritura, entonces no es perjudicial. Muy rico. Y ¿sabes? El bacalao tiene que estar también. Vamos a poner un poquito de patata. Sí, es cierto que está bueno. Yo... Sí, está bueno, está muy rico. Me voy a coger una patata primero. Y ahora como el bacalao. Álvaro, ¿tú te reservas para luego? Álvaro, se prepara ahora bien su platito de comida, ¿eh? Ajá. Bueno, pues voy a coger servilleta. Está todo espectacular, Aristide. Enhorabuena, el postre nos lo reservamos ahora, porque antes tenemos que terminar con la comida, ¿no? Claro,
El postre ya sí se puede meter en el frigorífico, si le gusta a ustedes más frío. Está rico, está caliente, ¿eh? Yo lo que he probado cuando he rebañado un poquito allí la cuchara. Yo, riquísimo. Bueno, ya te digo que depende del arroz, pero a mí me gusta dejarlo muy caldoso. Y como la leche se lleva hirviendo mucho tiempo. Voy a poner una cucharita, ¿no? Venga, lo vemos como, venga, como yo voy a, vale. Voy a probar el. Voy a probar el puerro y el bacalao. Con una papa. Rico, ¿eh? Está muy rico, ¿verdad? Sí. Que ha salido todo con el mío que tenía Aristidea. Y está muy suave. Hombre, además te voy a decir, es un plato que aunque parezca ligero, pero con un par de tajaditas de bacalao y lo otro, es contundente, es decir, que termina un almuerzo. Y yo esto, mira, para que se vea lo cremoso que ha quedado. Mira. Sí, lo ves, no me gusta que quede seco. Y fresquito. Y leche de calidad. Vamos, de la gran. De primera. Escucha, sí, pero bueno, ya voy a reivindicar otra cosa. Voy a probarlo. ¿Sabes tú que cuánto le pagan el litro de leche a los productores en su granja? Que tienen que estar desde las 6 de la mañana trabajando hasta las tantas de la noche. Y algunas veces dice, a las 9 estamos ya recogiendo porque nos vamos, porque vamos a Semana Santa, no sé qué. Pues ahora se le pone una vaca de parto, ahora no sé qué. Y le dan las 12 de la noche allí. No está pagado. Es decir, no está pagado. Y dice, Viernes Santo, sábado de todos los días del año. Entonces. Es muy sacrificado. ¿Y el precio del litro de leche? 30 y tantos céntimos. Dice que menos que una botella de la chiquitita de agua. La botella más chica de agua, ¿cuánto te cobran en cualquier kiosco? ¿Un euro? En un kiosco, un euro y lo que quieran cobrarte. Pero una si botella. Si te pide mucho calor, una fiesta que te aproveche, pues bueno, te cobran nada que quieras. Por litro de leche, nada. Y sin embargo, las medicinas, los piensos. No te puedo decir nada ahora mismo porque ellos están echando ensilado de maíz, forrajero. Carísimo, la alfalfa este año por las nubes. Es decir, que la están produciendo por debajo del costo que tienen. Y los becerros, a mí me da una pena cuando llego, becerro a lo mejor de 2 meses, y tú dices, este becerro, vamos, yo lo mataba, lo vaciaba, lo metía en el congelador, la chuletita, ternera. No llega ni a 100 euros. Y ahora, no puedes matarlo aquí. Tienes que llevártelo a Morón, sacarle la guía naturalmente, con todo el código de eso. El becerro tiene desde que nace en la oreja puesta su credencial, con todos sus números. Tienes que sacarle la guía, tienes que transportarlo a Morón. En Morón, en el matadero, te lo mata, te lo trocean y te lo envasan. Y te cobran 80 o 90 euros por el trabajo. Así que, ¿cuánto te cuesta el becerro? ¿Te cuesta el dinero? Y ahora ves tú a la plaza a buscar un kilo de ternera, pero un kilo de ternera de unos meses, ¿no? Vaca vieja. Te pueden cobrar lo que les dé la gana. Entonces, es una injusticia. Que la gente, vamos, sobre todo yo ahora mismo estoy hablando de los ganaderos, porque es lo que más conozco. Es un desastre. Se están cerrando, ¿verdad? Bueno, yo creo que en Marchena ya no queda nada más que la de mis hermanos, los dos. ¿Sabes? Es una pena. Porque la de mi hermano Juan, que falleció hace un año, la continúa a su hijo pequeño, Jesús, y la de mi hermano Jesús sigue él con su hijo. Pero siguen porque tú dices, es que ¿y esos chavales dónde se colocarían ahora mismo si no siguiera con las vacas? Entonces, y además tienen una inversión hecha de que aquello está azul. También, un día os voy a invitar ahí. Pues mira, sí. Sí, os voy a invitar ahí para que veáis y que os cuenten ellos. Y es una problemática más encima. Y luego, ya te digo, saneamiento todos los años, con vacunaciones de todo tipo, veterinario en la casa. Ahora ya no se usa toro en monta natural, ahora son todo con semen de toro seleccionado, toros canadienses, toros americanos, toros alemanes. Y vacas de alta producción, con una alimentación variada, extensa, es decir, muy costosa. Entonces, es una pena que se valore el litro de leche por debajo del valor de un agua o de cualquier refresco, que en realidad es una pena. Claro. La verdad que sí. Esta leche natural, es verdad que le controla las proteínas, le controla las grasas, le controla el número de colonias bacterianas, es decir, está todo muy controlado. Pero es que cuando llega el tetrabric que compramos en el supermercado, ya le han sacado todo lo que tenía. ¿Y qué? Pues polvito, es decir, es una leche de la mala calidad. Bueno, en fin.
vamos a reivindicar aquí todo lo que podamos. Bueno, así conseguimos algo rítido. Álvaro, enhorabuena a Televisión Marchena por los trabajos que hacéis. Sobre todo yo lo veo en mi casa con mi padre, porque llega de los colegios de todos lados. Ahí estamos. De todos lados, ahí está. Ahí. No faltamos nunca. No, además yo ya voy a decir también que quizás falte personal, ¿no? Porque sí, las jornadas de feria, de Semana Santa, de Reyes. Todo el personal es poco, tú lo sabes. Sí, pero bueno, lo mismo sobran en otros sitios, funcionarios, empleos, gente, digo, de que trabaje para una institución pública, ¿no? Entonces, yo creo que la radio de Televisión Marchena está haciendo un gran servicio, no solamente de ocio, sino de llevar información, formación, cultura, deporte, está ahí en todo. Porque llegué a oídos a políticos, que no solamente políticos locales, sino nacionales y autonómicos, y que apuesten por las televisiones locales, que es un servicio esencial y fundamental. Mis relaciones con el ayuntamiento a nivel institucional es unas relaciones cordiales con toda la corporación, de todos los grupos políticos, pero una relación distante. Quiero decir que no formo parte de su. Simplemente nos vemos, nos saludamos. Yo he participado cuando ellos me han invitado a lo de Rey Mago y otras. Con Víctor Monte, que es delegado de Cultura y Educación, tenemos buena relación. Con María del Mar, lo mismo. No lo iba a decir, pero bueno, lo voy a decir ya. Yo le mandé la invitación de la presentación del libro a todos los concejales del Ayuntamiento de Marchena. Me parecía que los políticos, sí, oye, no era como el protocolo, no, invitarlo, y también como personas que te puedan estar interesados por la cultura, ¿no? Pues yo solamente pude saludar a María del Mar. Yo no sé si algunos de los demás fueron y se fueron antes de tiempo, pero tú dices, ay, falta un poco de interés por algunos temas que hay que ir tirando para adelante. Bueno, ahí queda eso. ¿Yo? Pues un placer que hayas venido a cocinar con nosotros. Ya sabes que esta es tu casa, cuando quieras tienes las puertas abiertas. ¿Y el próximo libro cuál es? Sí. Bueno, ya estoy trabajando en él. Yo, desde que terminé la presentación y me quedé un poco más relajado, ya estoy trabajando y lo llevo más avanzado. A ver, porque mucha gente me dice, ¿cómo te ha cundido los años de jubilación? Hombre, no. Yo, trabajo de muchos años. Muchos años antes. Yo lo que pasa es que antes no podía ponerme a corregirlo, ni a maquetar, ni nada. Y ahora sí, con la jubilación tengo tiempo. Con la jubilación creo que estoy intentando que sea una jubilación activa, creativa, que me ilusiona, no es de estar sentado viendo la tele, ¿no? Entonces, yo hacía tiempo que trabajaba ya y que tenía muchos papeles ya hechos, escritos, y ahora pues le estoy dando forma. Y ahora pues estoy intentando terminar con algún trabajo nuevo diferente, que es una novela histórica. Entonces, bueno, ya lo iremos conociendo, ¿no? Poquito a poco, y Vivi ya se presentará también, ¿no? Cualquier día. Mis hijos me riñen y me dicen, escucha, en 2 años por lo menos no la saque, porque va a cansar a la gente. De bueno, a ver, pero sí. A ver, yo en mi deporte, si. Otra gente se dedican a la caza, a la pesca, al pádel, al tenis, y a mí lo que me gusta es esto, la literatura y la historia. Pues entonces, ahí estoy. Pues así, mira, que a brindar por tu próximo trabajo. Pues muy bien. Antes de que salga, cuando salga, brindamos otra vez. Hombre, yo, Manolo, sabes que contaré contigo, como aquí, otras tantas veces. Estaremos. Y Álvaro y Parra, ¿sí? Que son la gente que trabaja, o bueno, los que yo. Y Mari Carmen. Claro, y Mari Carmen Romero y todos los demás. Todos los demás, y de radio. Así que. Todo buena gente. Por todos. Salud. Y muchas gracias. A ustedes. Ya saben que la semana que viene volvemos a estar aquí en ¿Quién cocina hoy? Te recuerdo, como siempre, las vías de contacto: el teléfono 95-484-5050, el correo electrónico rtvmarchena@hotmail.es. Nos vemos la semana que viene aquí en ¿Quién cocina hoy? Ahora en Marchena Centro Auditivo Óptica Rodríguez Barrera, centro utilizado por el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía,
dotado con las últimas tecnologías para la detección, corrección y ayuda en sus problemas de audición. Pida cita y le realizaremos una revisión audiológica totalmente gratuita. Nuevo plan de subvenciones para la compra de audífonos. Financiación a su medida.